Antes que nada, tengo que agradecerle a Subil de Gamer este regalazo que me hizo por mi cumpleaños y a Back Fernández que le estuvo asesorando para comprar el teclado perfecto. Así que muchas gracias a mis dos youtubers favoritos. Lo compró en Gearbest. Tenéis arriba también el logo de la tienda y abajo os dejaré todos los enlaces. Bueno, vamos allá. Aquí tenemos la cajita. De fondo tenéis a David Freeman. Yo podía haber puesto un vídeo mío en plan spam, pero puse a David Freeman mientras estaba viendo, abriendo la caja. Viene con un montón de instrucciones en fantástico chino, como podéis ver. Bueno, viene también en otros idiomas, no os preocupéis que no hace falta saber chino y además es muy fácil aprender a manejar este teclado. La cajita, la verdad es que, bueno, venía bastante bien protegida, con una bolsita también así de estas para evitar arañazos y demás, con sus dos esponjitas a los lados. La verdad es que sacarlo de la caja con una sola cámara, con una sola mano, perdón, y manejar la cámara con la otra no es muy fácil, pero bueno, me las apaño más o menos como voy pudiendo. Aquí veis que el perfil es muy bajito, no tiene un perfil alto este teclado, ¿eh? Tiene un perfil bastante bajito. Eso está grabado ya con la cámara H9, si de hecho veis la perspectiva que está un poquito distorsionada, es porque está grabado con la cámara deportiva. Esto era más que nada, pues eso, para que vierais el perfil que tienen las teclitas, que es bastante bajo. El fondo es metalizado, creo que lo hay en dos colores, en rojo y este es que es metalizado. Y bueno, pues Subil optó por el rojo, perdón, por el metalizado. Para mí, Back Fernández sí creo que lo tiene en rojo. La parte de detrás, bueno, pues bastante sencillita, con sus dos patitas que a mí me gustan bastante. Ole, ese David Freeman ahí de fondo. Me gustan bastante, me resulta más cómodo que el teclado esté levantado por la parte de atrás y me resulta bastante útil, ya os digo, que tenga esa parte de ahí. Si tengo que echarle algo en falta en cuanto al tema de la parte de detrás y demás, es el cable. El cable me hubiera gustado que fuera trenzadito. Y ahora aquí os enseño, pues simplemente con todo mi desorden del escritorio, ya podéis verlo, las teclas que se utilizan para cambiar la iluminación. Aquí hay teclas predefinidas para FPS, para juegos de fútbol, para Call of Duty, para LOL y para juegos de carreras. Y luego pues simplemente pulsando esta teclita de aquí y estas de aquí, ¿vale? Hay dos, la M1 y la M2, se van cambiando los efectos de iluminación. Vamos a probarlo. Apagaremos la luz ahora en un segundito. Chan, 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 chan. Ahí estamos, a oscuritas, para poder verlo mejor. Y vais a ver todos los efectos que tiene de luz y, bueno, de iluminación, de colores y demás. ¿Veis? Aquí las teclitas de movimiento, tanto, bueno, y escape, tanto las WSD como las flechas. Este es el efecto que yo le tengo puesto. Lo tengo un colorcito turquesa, pero lo tengo siempre así. Aquí veis que se va iluminando según pues vais pulsando las teclas. ¿Veis? Ahí yo voy pulsando y se iluminan conforme se van pulsando las teclitas. Ajustamos un pelín la cámara. Que se mueve. ¿Veis? Ahí, perfecto. Otro efecto más. Este es el que yo tengo puesto siempre. Este en color turquesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque me mola. No sé, no es el azul típico, no es el malvita. ¿Veis todos los colores que tiene? Tiene un mogollón de colores. El rojo tengo que decir que también me gustaba, ¿eh? Pero bueno, al final me decidí por el turquesa y lo tengo siempre puesto con este efecto que es como de ola en color turquesita, que me gusta bastante. Este que es bastante discotequero, luces de colores que van y vienen, está bastante chulo, la verdad. Lo mismo, pero en rojo. Ahí en rosita. Este es, hace un efecto de onda, ¿no? Cuando pulsamos, pues hace como un efecto de onda. Está bastante guay también, la verdad. Aquí, bueno, pues crea como un círculo. Conforme vamos nosotros pulsando las teclas, se crea un círculo de luz alrededor. Aquí igual, pero en color. ¿Veis? No es multicolor, sino que va en un color fijo. El efecto arco iris, muy gay friendly, la verdad, es muy, muy fiestero. Un color fijo, sin efecto. Ahora que lo veo así grabado, el rosita también mola bastante, la verdad.
Bueno, supongo que como hay tantos, podré ir cambiándolo según me vaya pareciendo. ¿Veis? Y ahora vamos a utilizar las exclusivas, ¿no? Esto es el modo FPS, el modo fútbol. Vamos a probar también el modo LOL. Y por último, el modo Race, que es para juego de carreras. ¿Veis? Ahí tenéis pues las teclas que se suelen utilizar normalmente. La verdad es que para jugar así con poquita luz está bastante, bastante bien. Luego tengo que deciros también que el tacto es súper chulo. Y bueno, la pulsación muy cómoda, la verdad. Me ha gustado muchísimo, un regalazo. Aquí vamos iluminando tecla por tecla. Bueno, ya volvemos un poquito a los modos que hemos visto antes, ¿veis? Aquí veis de nuevo el perfil del teclado y la parte posterior pues con un poquito de mejor iluminación, ¿verdad, Milme? Que eso siempre está interesante. Aquí la etiquetita que trae por detrás. Sus patitas, las esponjitas estas antideslizantes, que no sé cómo se llaman, lo siento, no tengo ni idea. Y bueno, muy contenta, en general muy contenta, ya os digo, me sorprendió muchísimo, era algo que de verdad me hacía falta, porque el teclado anterior que tenía de Mars Gaming no era malo, pero era bastante más complicado jugar con él. Bueno, y vamos a probar un poquito el tema del audio de las teclas, así que vamos a escribir una frase a lo random. A ver qué tal. Qué mal, ¿no? Así, como quien no quiere la cosa, sin nada de spam. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante, que os haya resultado útil. Sobre todo si estáis buscando un teclado mecánico de prestaciones medias altas y a un precio económico, recordad que os dejo el link en la descripción por si queréis visitar la tienda o queréis echarle un vistacillo a este teclado o a cualquier otro producto de los que tengan en la tienda. Y como siempre digo, muchas, 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 muchas gracias por ver el vídeo. Espero que sigáis jugando siempre. Muchísimas gracias por jugar conmigo y hasta el próximo. Próximo vídeo, jugones. ¡Mua!